Bueno, ¿sabes qué? Te veo que estás con el cuchillito, Mientras vos haces eso, porque no quiero que te lastimes, vale. Nosotros vamos a conocer un poquito más de la vida del peque. Mira. Ay, yo quería estudiar cocina, quería ser cocinero. Y medio que a mi mamá no le gustaba mucho la idea, porque pensaba que iba a vagar todo el día. Entonces me puse a estudiar arquitectura. Estudié un par de años y no era lo que me gustaba, así que abandoné. Me puse a trabajar en una cocina. Y en las temporadas hacía lo mismo. Me iba a trabajar a Carlos Paz, ponele, que vivía en Córdoba. Me iba a la temporada de Carlos Paz. Mi abuela vivía allá, así que me iba a vivir a la casa de mi abuela un mes, dos meses. Mi abuela me cocinaba, me daba todos los gustos. La pina era un sentimiento. Siempre era una persona que siempre te decía que hagas lo que te haga feliz, que piense, que hagas las cosas con amor, que piense con el corazón. Siento que vivo como ella me enseñó, digamos. Bueno, ahí te veíamos emocionado cuando hablas de tu abuela. ¿Y cómo no emocionarse? Semejante mujer. Semejante mujer. ¿Qué aprendiste aparte de tu amor por la cocina? No, ella sí, lo que digo ahí, que siempre empujando a hacer lo que tu corazón te diga, hacer lo que vos sientas, ser feliz. Las cosas importantes de la vida, la amistad, la familia, nada, eso. Y cuando decidiste dejar de estudiar arquitectura, ¿se te vino la abuela a la cabeza? Dije, si no quiero hacer esto, no lo hago, voy a ir por mis sueños. Siempre. Cuando ya de grande me metí en el mundo del tatu también, era todo un desafío. Todos me decían, no, loco, ¿qué te iba a poner a hacer? ¿Aprender una profesión nueva a los 26, 27 años? ¿Y por qué no? Y bueno, y ahora tengo una carrera, gracias a Dios, otra carrera. Que además te va muy bien. Sí. Lo haces muy bien. Eso también me empujó. Ahora estoy haciendo diseño industrial. ¿Por qué no puedo también tener otra carrera? Y bueno, siempre hay que hacerlo. Y además estás acá, en el gran premio de la cocina, en busca de 300 mil pesos. Así es. ¿Te ves ganador, Peque? ¿Te sentís que estás cerca? Me veo muy competidor, estoy cerca y bueno, esto es como cualquier cosa, ¿no? Como el superclásico, puede ser para cualquiera, por más que uno esté muy entrenado, otro no tanto, pero es el partido del día. Y por ahí uno está más iluminado que otro, uno tiene más suerte que otro y es para cualquiera. Muchos factores. Yo creo que los cinco que estamos acá podemos ser finalistas y ganadores, los cinco. Ahí está. Bueno, gracias. Gracias. Lindo el Peque, linda su historia.